Hace tiempo que quería preparar una chaufita, pero no cualquier chaufa, sino un delicioso arroz chaufa amazónico bien taipá. Esta chaufita lo podrías preparar escuchando a los Mirlos o Juanek y su combo para inspirarte y teletransportarte hacia nuestra Amazonas. Hola mi gente linda, hoy prepararemos este delicioso chaufa amazónico. Antes de hacer el arroz chaufa, primero tenemos que preparar el clásico ajicito de cocona y para esto utilizaremos estos ingredientes que nos transportará directo a la Amazonía peruana. El sachaculandro es una hierba silvestre que le aportará ese saborcito tan aromático y característico a nuestro ají de cocona. También usaremos la cebolla. El uso del ají limo es opcional. La cocona es una fruta de la selva un poco ácida y muy acuosa y nuestro anfitrión será el ají charapita. Este es un ají típico de la selva. Eso sí, no lo juzguen por su tamaño tan chiquito porque es bien picosito y con un sabor muy intenso. La cocona lo podrán pelar con un cuchillo, pelador o con lo que para ustedes sea mucho más sencillo. Eso sí, tenemos que ser muy rápido porque tiende a oxidar. Lo ideal es que puedan usar una cocona madurita y una vez pelada la cocona lo cortaremos en láminas muy delgadas para luego picar en cuadraditos muy pequeños. Si desean lo podrían picar así como lo estoy haciendo yo. Para mí es mucho más sencillo picar de esta manera. Los saluditos de hoy son para Liliana Marín de Cali, Colombia y para Esther Lucano de Perú. Recuerda dejarme aquí abajo en los comentarios desde dónde nos ves y así también pasaré a dejarte tus saluditos. Cuando ya lo hemos picado muy menudito, la cocona lo reservaremos en un recipiente y le echamos el jugo de 2 limones. Lo mezclamos muy bien para que la cocona no se oxide. Después picamos media cebolla en cuadraditos muy pequeños. Luego la cebolla lo lavaremos en una buena cantidad de agua para que pueda perder ese sabor fuerte que tiene y lo dejamos escurrir. Para la cantidad de ají que estamos preparando usaremos unas 5 hojas de sachaculandro. Y si no consigues esta hierbita lo podrías reemplazar por el culandro. Lo picamos muy finito y nos debe quedar así. El sachaculandro es una de las hierbas aromáticas que más se usa en la gastronomía selvática. La cantidad de ají charapita que quieras usar ya dependerá de qué tan picante te gusta o qué tanto puedes soportar. Para mí con 3 de estos ajís es más que suficiente. Una vez picado el ají charapita, muy finito lo echaremos sobre la cocona. El ají limo es opcional y aquí yo lo utilizo para darle un colorcito extra. Si deseas lo puedes obviar. Una vez terminada de picar todos los ingredientes, agregamos la cebolla picada y removemos. Echamos la sal al gusto y lo mezclamos muy bien para que se integren todos sus sabores y aromas. Probamos y rectificamos la sazón y la acidez del ají. Ahora que ya tenemos preparado el ají de cocona, vamos por la chaufita. Para el arroz chaufa usaremos el chorizo que nos mandaron nuestros amigos de Cecina Rosita. Ellos son productores de cecina y chorizo ahumado de la ciudad de Tingo María. Y si desean hacer sus pedidos, aquí abajo les dejo sus números, ya que también hacen envíos a nivel nacional. Una vez cortado el chorizo en rodajas, lo reservamos. La cecina también lo picaremos más o menos en cuadrados al tamaño de un bocado. Esta cecina tiene un aroma increíble ya que están ahumados de manera artesanal. También lo pondremos su platanín. En esta ocasión usaré el plátano palillo ya que la situación lo amerita y para frituras es el mejor. Si no encuentran esta variedad de plátano pueden usar el plátano bellaco. Al igual que el chorizo lo cortaremos en rodajas para que lo podamos meter dentro de la chaufita. Ahora en la sartén echamos media taza de aceite que lo dejaremos calentar muy bien. Aquí tenemos 4 especias para preparar nuestro aceite aromatizado. Ajo finamente picado, cebolla china parte blanca y el kion o jengibre picado bien minudito. Y la cúrcuma que también lo picaremos finamente. La cúrcuma también se le conoce con el nombre de palillo. Será la encargada de aportarle ese colorcito característico a este arroz chaufa amazónico. Como verán, la cúrcuma es una raíz muy parecida al jengibre que se utiliza muchísimo en la gastronomía selvática. Y también para el aderezo que se llama mishkina, con el cual se preparan los juanes, inchicapi, la patarasca y muchos platos más de la selva peruana.
En un recipiente más grande echamos partes iguales de las cuatro especies, o sea, una cucharada de cada una. Lo mezclamos muy bien y ya para esto el aceite ya estará súper caliente. Ahora con este aceite que está súper caliente lo echaremos encima y en este punto hay que tener muchísimo cuidado y ejecuta la acción sin miedo, sin pensarlo dos veces. Como verán, el aceite está bien caliente y las especias lo hemos picado bien finito, por lo cual se ha cocinado muy rápido y de paso han soltado todo su aroma. Esto es lo que queremos en esta preparación para que la chaufa nos salga súper aromático como en las chifas. Ahora freiremos los plátanos a fuego muy bajo. Hay que freírlo despacio para que no se queme solo por encima y esté duro por dentro. También lo podría freír a fritura profunda. En unos 5 minutos a fuego lento el plátano ya estará así de doradito y lo reservamos. Batimos 3 huevos con un poco de sal y en la misma sartén lo echamos para hacer tipo una tortilla. Recuerda no freír demasiado para que no te quede como una suela. Te debe quedar de esta manera, muy parecido a los huevos revueltos. Luego lo reservamos. En la misma sartén echamos un chorro de aceite para freír la cecina y el chorizo. Recuerda que la cecina y el chorizo ya están cocidos y solo falta dorar un poco para que pueda soltar sus aromas y el aceite natural que tiene. Una vez que ya tenemos todos los insumos listos, ahora solo nos falta preparar el mix de condimentos chaufero. Y para esto usaremos una cucharada de caldo de pollo chicken powder. Esto lo podrán conseguir en mayoría de los puestos que venden insumos para las chifas. Una cucharada de sal, una cucharada y media de azúcar que puede ser blanca o rubia y media cucharada de pimienta blanca. Lo mezclamos muy bien para que se puedan integrar de manera uniforme todas las especias. Ahora sí nos vamos a la preparación del arroz chaufa. En la sartén bien caliente echamos 2 cucharadas del aceite aromatizado y sofreímos por unos segundos para que se pueda intensificar su sabor. Luego agregaremos el arroz cocido, que de preferencia sea del día anterior. El arroz del día anterior es mucho mejor porque podrá absorber mejor el aceite, que está lleno de muchísimo sabor porque está deshidratado. Al calentar el arroz empezará a absorber todo el sabor del pimentón, el ajo, la cebolla china y empezará a agarrar el colorcito que le va a aportar la cúrcuma o guisador. Y ahora es momento de poner nuestro sazonador. Con una cucharada del mix que hemos preparado será más que suficiente para una porción. Y si sientes que le hace falta, le agregas un poquito más. Seguimos sofriendo, mejor dicho, seguimos tostando el arroz por unos minutos más para que se concentren los sabores y de paso se caramelice. Recuerda ir moviendo constantemente para que se tueste por todos los lados y no por un solo lado. Luego entra un chorrito de salsa de ostión y una pizca de canela china. Si esta preparación lo puedes hacer en un wok sería mucho mejor, pero como la mayoría tienen en casa una cocina doméstica, yo les estoy demostrando que sí podemos preparar un delicioso chaufita tipo chifero. Una vez que el arroz esté tostado, incorporaremos la cecina, el chorizo y el huevo. Salteamos un poco más y es momento de agregar el aceite de ajonjolí, la cebolla china picada parte verde y el platanito frito que habíamos reservado. Esto ya está que huele delicioso y ahora sí a servir cuando aún está calientito, porque así se disfruta mucho mejor. ¡Qué deliciosa es una chaufita amazónica con su chorizo, cecina, platanito frito! Le echamos un poquito más de cebolla china parte verde picado como decoración. Y ni qué decir si lo acompañamos con su ajicito de cocona como en esta ocasión. Esto es una fusión hecha en el cielo entre la comida selvática y la comida asiática. Así que no se pueden quedar con las ganas y prepárenlo en casita. Buen provecho, mi gente linda. Si esta receta fue de tu agrado, no te olvides dejarme manito arriba, compártalo con tus amigos y familiares y no te olvides que me encuentras en todas las redes sociales como Sonku. Muchas gracias por todo y conmigo será hasta un próximo video.